Sí. Después vamos a hacer un chiri. ¡Hana! ¡Dol! ¡Set! ¡Dos golpes! ¡Hana! ¡Dol! ¡Set! ¡Tres golpes! ¡Hana! ¡Dol! ¡Set! ¡Haré marcha! ¡Hana! ¡Dol! ¡Set! ¡Olgul marcha! ¡Hana! ¡Dol! ¡Set! Amaki. Hana. Dul. Set. Listo. Postura de combate. Hana. Dul. Hacia atrás, Eli. Uno. Dul. Set. Toma atrás, toma atrás, vamos. Come on. Regresa. Rápido, rápido. Usted le combate. Kichumbi. Manda el Chagui, Tichagui. Uno. Dul. Set. Deli. Uno. Dul. Set. Net. Avanza como con Chiri. Golpe al estómago. Uno. Dul. A la cara. Set. Net. Vamos hacia atrás. Top chigi. Golpe al mentón. Hana. Dul. Mok chigi al cuello. Hana. Dul. Set. Come on. ¿Serio? Tiene. Bien alineada. Punce. Chumbi. Y set. Come on. Ahora ya que más zumbi. Sí, set. Toma. Frente a frente. ¿Serio? ¿Quién es? ¿Frente a quién es? ¡Kirichumbi! ¡Cha! Más fuerte, vamos, tiene más fuerte, avanza, avanza, ataca más, Martín. Ahí quien le sigue atacando, sigue atacando. Puño, 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 toma. Más fuerte, vamos, 5 segundos, lo último. Toma. Alineado, Chariot, tiene, alineado. Chariot, tiene. Qué gusto en volverla a tener acá a nuestro instructor Mario Zavala. Sí. ¿Qué es lo que acabamos de apreciar nosotros ahorita en estos momentos? Esta excelente coordinación que tienen estas alumnas. Háblenme un poco sobre esta demostración. Sí, buenos días a toda la televidencia de Canal 2. Básicamente estamos diciendo la Academia Corio, Taekwondo Nicaragua, una de las academias con mayor prestigio a nivel de Nicaragua, con mayor presencia de seleccionado nacional. Acabamos de observar lo que es una presentación de chicas. Ya miramos que es mañana de chicas, de muchachas, y la equidad de género, un deporte de combate, de contacto, y está bastante la población de mujeres buscando la defensa personal. Observamos un básico de punce, que son combates imaginarios,
y también observamos lo que eran todos los tipos de básicos del taekwondo, bloqueo, patada, vimos un poco de aplazamiento de combate, lo que se hace en el taekwondo y lo que es todo lo que es básico de esta arte marcial del taekwondo. Para yo, soy un principiante, desconozco cualquier tipo de arte marcial. ¿Qué es lo más recomendable para yo iniciar esta nueva disciplina? Lo común, normalmente la defensa personal, lo que son deportes como el taekwondo, que es lo que representamos en este momento. El taekwondo es un deporte originario de Corea. Sobre todo son los valores, no solamente es patear y golpear. Taekwondo significa el camino de aprender patada y golpe, pero más allá aprendemos los valores. Esta cultura es coreana, de hecho nosotros saludamos educadamente a las personas mayores, igualmente hay un grado de cinta, igualmente se va haciendo y integrándose a cada uno de los niños. Hoy vemos a las niñas, tenemos juveniles, son ellas de 14 años, ella es Maribeli, ella es de Cuba, nacionalidad de Cuba, es nueva integrante del equipo de la Academia Coreo Taekwondo Nicaragua, es seleccionada de Cuba y está aportando mucho. Igualmente al Jet Jiménez, que está en medio, ella es cinturón negro, también atleta de la Selección Nacional de Nicaragua, en Punce la modalidad, y Kenia Mendoza, que es una atleta también destacada, que está en la universidad también. Y básicamente tenemos apertura desde los niños, 4 años en adelante, hasta personas mayores, tenemos personas que trabajan para defensa personal. Tenemos un grupo de 7 a 8 para todas aquellas personas que trabajan y estudian y mayores de edad que quieran hacer defensa personal. Maestro Mario, una pregunta. Este tipo de disciplina es una disciplina de reacción controlada. ¿A qué me refiero? Que si en algún momento me encuentro con una circunstancia, una situación violenta, ya sea en la calle, en cualquier lugar, yo tomo y ejerzo este tipo de disciplina como para evadir o para controlar a la persona agresiva o me convierte violento, ¿sí me explico? Sí, hay 3 principios básicos del taekwondo. Lo común que se le enseña a los alumnos que inician este deporte son 3. 1, evitar lo más que se pueda, evitar lo más que se pueda. Si yo sé que voy a pasar por una esquina y unas cuantas personas que me pueden causar daño, yo evito, prefiero dar 6 cuadras, 8 cuadras, dar la vuelta, pero estoy evitando la situación. 2, es conversar. No, no, tranquilo, lo que vos digas, y empiezo a evitar. 3, ya evitablemente, cuando ya me quieren agredir físicamente. Ya cuando viene un golpe, cuando viene un maltrato, una patada, yo tengo que aprender a asumir la consecuencia que me puedo defender. Entonces se le enseña a los muchachos que tienen que reaccionar. Ahora, los golpes que hay en taekwondo son diferentes, ya que hay golpes que van al cuello, que voy a neutralizar, lo dijiste. Eso es lo más importante, neutralizar. No es maltratar a la persona que está al agresor, sino que en este momento hago un bloqueo, proyecto y posteriormente neutralizo, que es reducir a la persona que se hace en la policía, que es reducción y conducción. Pero en este momento tratar de reducir, inmediatamente que yo reduzco, lo mejor es salir corriendo, evitar. Entonces las reacciones son distintas, pero lo mejor que yo recomiendo es evitar el problema. Y lo último es aprender a reaccionar, y por eso estamos aprendiendo defensa personal. Ok, también hay otro tipo de situaciones que pueden ocurrir. O habemos personas que acudimos a este tipo de disciplina, a como es la arte marcial, porque hay personas que reaccionamos en alguna situación de manera nerviosa. O nos quedamos congelados del nervio, o salimos corriendo para cualquier lado, o nos quedamos nerviosos, temblando en el momento y no sabemos cómo reaccionar. Dentro de esta disciplina, lo que es el taekwondo, yo puedo vencer este tipo de reacción. Sí, la constancia diaria y la práctica de los muchachos básicamente te dan unos reflejos. Si hay un bloqueo medio, tantas repeticiones, cuando haga el movimiento de acá, tócame, yo voy a reaccionar, ya instinto, ya reaccioné, tantas repeticiones, voy a reaccionar según las circunstancias, porque el taekwondo va mezclado con otra arte marcial. La defensa personal en sí lleva proyecciones que son de judo, aikido que son movimiento de brazos, igualmente llevan los golpes. Entonces lo que yo quiero es neutralizar en ese momento y salir de esa situación y esa problemática que se me presenta en el momento. Aparte de aprender valores, aparte de aprender a tirar golpes y patadas, instructor Mario, ¿qué otros beneficios
trae o tiene el taekwondo? Sí, de hecho, ahorita la Academia Corio estamos ubicados en el Ignacio Altamira, del restaurante La Plancha, una cuadra hacia el agua, exactamente se llama Ignacio Altamira. Ahí tenemos también la condición, lo que tenemos, un gimnasio de pesa con todas las máquinas modernas, caminadora, bicicleta. Entonces los muchachos, además de hacer lo que es defensa personal y practicar este bello deporte, también ellos están condicionándose físicamente. Y otro valor agregado también, aparte de los valores, que es lo más importante, la educación y los valores que nos da este deporte, también este deporte de alto rendimiento. Actualmente el taekwondo es el mejor deporte con mayor resultado a nivel nacional. Tenemos el mejor atleta del año, se llama Elian Ortega, de taekwondo, y fue rankeado a nivel de la crónica deportiva, premiado como mejor deportista, también del Comité Olímpico como el mejor deportista, y de taekwondo, y el año anterior igualmente. Entonces, un deporte de alto rendimiento. Aquí tenemos estas chicas también en la academia actualmente. El año pasado, en noviembre, tuvimos los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Venezuela. De 10 atletas que hubieron de todo Nicaragua, 5 eran de nuestra academia. En Venezuela, en los Juegos del Alba, en abril, de 14 atletas, 6 eran de nuestra academia. Entonces, y tuvimos los Juegos Escolares. Así que también están diferentes eventos nacionales y deportivos que dan el Ministerio de Deporte, y ahí estamos presentes en la academia. Excelente. Ya para ir saliendo de la entrevista, yo quiero también que las chicas me compartan su nombre y su experiencia y en qué le ha beneficiado practicar lo que es el taekwondo. Regáleme su nombre. Bueno, mi nombre es Maribel Mejía y el taekwondo me ha servido para mejorar mi autoestima, para ser mejor todos los días, y me encanta muchísimo este bello deporte. Y me encantaría que ustedes supieran y que Corio le abre las puertas a cualquiera que quiera entrar en este deporte. ¿Hace cuánto estás en el país? Hace como 6 meses. ¿6 meses? Ah, sos reciente. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado Nicaragua? Sí, una bella experiencia. Quiero aprender más sobre más cosas de Nicaragua. Excelente. Ahora vamos a pasar el micrófono por acá. Nos regala su nombre. ¿Y hace cuánto usted practica esta disciplina y cuáles han sido sus beneficios? Mucho gusto, me llamo Aljet y practico este lindo deporte hace 4 años, y ha sido una experiencia bastante bonita porque me ha ayudado en los valores y también abrir puertas en varios lugares, porque cuando yo voy a la universidad, este deporte me pueden becar, cualquier tipo de beca, por ser deportista y por ser seleccionada nacional también. Y sí, me ha ayudado bastante a conocer varias gente, a conocer muchísimas cosas. También he tenido... ¿Te ha vuelto fuerte, segura de sí misma? Sí, sí, bastante. Excelente, ahora vamos a pasarle el micrófono a su compañera. ¿Su nombre? Buenos días, mi nombre es Kenia Mendoza. Llevo actualmente 3 años practicando este bonito deporte y la verdad es que la experiencia es muy bonita. Yo lo invito a todos ustedes a que vengan a practicar este lindo arte marcial. En la Academia Corio siempre lo vamos a recibir con las puertas abiertas, con un excelente entrenador de calidad, como lo es nuestro profesor Mario Zavala, que él siempre lleva de la mano el deporte con la parte profesional. Por ejemplo, por mi parte, actualmente acabo de terminar mi bachillerato, y como anteriormente mi compañera lo mencionaba, nos pueden facilitar becas por medio del deporte, ya que la disciplina y la constancia que nosotros llevamos nos permiten varias oportunidades. De hecho, mi hermana también practicó desde pequeña en esta academia. Ella salió de acá, de la Academia Corio, y ahora actualmente es profesional, porque el profesor Mario Zavala siempre nos instruye, aparte de llevar la disciplina en el taekwondo, nos forma profesionalmente y forma campeones. Excelente. Muy bonitas palabras de parte de las alumnas del instructor y maestro Mario Zavala. Instructor, yo quiero que usted, antes de ir saliendo ya de esta entrevista, nos comparta dónde lo podemos una vez más conseguir, a qué número de contactos puedo matricularme y si están abiertas las matrículas. Sí, las matrículas están abiertas. Ya comenzamos el día lunes con... Actualmente tenemos 45 estudiantes. Ya los turnos están bastante... saturado. Tenemos de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana, tenemos el primer turno matutino, de 9 a 10, 10 a 11. Mixto, tenemos lunes, miércoles y viernes, de las 2 a las 4 de la tarde, otro turno martes
y jueves de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Y para el turno para todas aquellas personas mayores, tanto mujeres como varones y estudiantes, tenemos un turno de 7 a 8. Este grupo es especial ya que son personas mayores y es meramente defensa personal y más allá también la preparación física. Y los días sábados tenemos de las 9 a las 12. El Ignacio Altamira, de restaurante La Plancha o la policía, distrito 5, una cuadra hacia el lago. De hecho, el día de hoy también tenemos... pueden contactar para los televidentes, que los primeros dos televidentes que me contacten se les dará también, que estén viendo el Canal 2, se les dará la matrícula gratis y un mes gratis. El número de teléfono es 76-86-5198. Solamente mandar el WhatsApp, la información que lo vieron en Canal 2, y se les dará toda la información para darle esa matrícula gratis. Excelente, instructor Mario Zavala. De esta manera nosotros quedamos acá desde el escenario central de tu revista Primera Hora, mientras al otro lado del estudio seguimos con...